Bueno, sí. Volumen, please. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente a Ángelos Quetzalcóatl por todo este esfuerzo que ha venido desarrollando en el ámbito del microtonalismo. Hace 25 años topé en un análisis físico-matemático que hice del sistema musical. Topé sin conocer el sonido 13. En aquel entonces, cuando dábamos tocadas de microtonalismo en 1995-97, simple y sencillamente no había nadie, había tres o cuatro personas. Esto es un gran logro. Esto es gracias a Ángelos, al menos en el ámbito de Monterrey. Una vez que tocamos en el 97 y me invitaron a dar una plática de físico-matemáticas de todo el microtonalismo. Cuando llegué ese día a dar la plática, nadie se había inscrito y estaban muy apenados. Y yo le dije: mira, se lo hicimos a Carrillo culturalmente, que no me lo hagan a mí, que ni siquiera músico soy. Así que triple agradecimiento a Ángelos por haberme invitado, porque en realidad yo me dedico a otra cosa. Tengo 45 años en esto y esta es mi última tocada en vivo, porque ya realmente me es insostenible. Así que estas dicotomías existenciales, pues lo único que me queda decir es gracias por estar aquí. Y gracias a todos los músicos maravillosos que están aquí para tocar microtonalismo. Ok, ahora sí, adelante. Gracias.
despedida. Y francamente se me olvidó decirlo, pero esta canción era dedicada a mi nieta Nicole. Anteriormente yo decía, yo toco para aprenderme. Cuando toco, toco para aprenderme. Ahora porque estoy prendido, toco. Gracias.